Quitate, quitate. Como lo digo, ¿verdad? Allí para que sepan o vean, cuando no hay nadie, no pregunto, porque a quién le voy a preguntar, ¿verdad? Para los que me dicen, ¿verdad? Cuando hay personas, sí. Pregunto. A ver cuánto estarán pidiendo por este choto. Mira este chiquitín, está huevudo ya. Novilla, mena. Te va a patear. Esta está aparte, las paridas están aparte, a ver por qué la tienen acá, ¿verdad? Las paridas están al otro lado, mira, y es bien tetona. Están los dueños aquí, a ver a dónde estarán. Está parido. ¿Tuya, eh? No. Oh, a ver cuánto estará valiendo una vaca así, va. Que ahí un amigo me dijo que quería conseguir una buena vaca de unos 15 litros. ¿Qué es para platearla o qué? Es de oreja, va. Sí. Es de oreja. Sí. Pero, sí, mira, hasta le echan leche a las tetas. Pero, ¿será que la andan más llena de leche? No. Tiene que ver. ¿Verdad? Pero para las crías son las que se venden bien de estas. Ajá, los toros. Pero más o menos, ¿cuánto crees que vale una vaca así? Más o menos, un tantello. Tú estás algo caro el ganado, ¿va? Esta le van a pedir por lo menos 8. ¿Verdad? Unos 8.50, va. Sí. Pero es de ver, es de cuarto. Sí. Pero hasta no leche. No, va que no ha venido. No, ajá, por no eso. Por eso les digo allí, ¿verdad? Que a veces no están los dueños, por eso no pregunto, ¿verdad? Sí. Gracias, oye. Va.
tripas estas. Estas son las panzonas. Todas estas están panzonas, mira. Las paridas están al otro lado, ¿verdad? Están a la venta, sí. Están a la venta, pero no sé cuánto están pidiendo. Allá está el que está subido en el carro arriba, ahí en la cama del carro. Y estas son las panzonas. Estas son las panzonas, le digo. ¿Sí? A ver cuánto estarán pidiendo ahí, pregúntele. Él quiere saber los precios, mira, señor. Él. Vaya para el señor que me preguntó ahí por la vaca parida, ¿verdad? Que quiere conseguir una buena vaca parida acá en el tianguis del tránsito. Por eso están pidiendo 1400, miren. 1400, pero da 11 litros, dice el señor. 1400. Da 11 litros. Esta no se va. No está el dueño ahí. Bonito, va. Allí pregunté por otra que me dijeron de 15 litros, pero no hay vaca de 15 litros ahorita, me dijo el señor. Vieja ya, vaca vieja, vaco dice ahí. Bueno, saludos a todos, ¿verdad? Hasta acá llegamos. Otro video del tiangue del tránsito ahí, saludos a todos y compartan los videos, ¿verdad? Para que el canal crezca más, saludos a todos ahí, saluditos, ¿verdad? Compartan y suscríbanse, por favor. Saludos a todos, fuera y dentro de nuestro país, ¿verdad? Gracias por verlo.